Hola, ¿cómo están? Hoy continuamos con nuestros dibujos para el Día de la Madre. Vamos a hacer una niñita sosteniendo el corazoncito para mamá, un regalito para mamá. Entonces empezamos con la forma de la cabeza, el cabello por la parte de arriba. Por aquí vamos a ubicar una orejita de la niña, hasta aquí más o menos. Y por este lado vamos a hacer la otra orejita. Entonces, de esta forma. Así. Continuamos bajando la carita de la niña por la parte de abajo, más o menos así, y aquí vamos a encontrarnos el corazón que está sosteniendo la niña. Entonces viene por acá, más o menos hasta acá, y ahorita lo continuamos. Aquí vamos a hacer la boquita de la niña. Entonces hacemos una curvita acá, la naricita de esta forma, y los ojos de esta forma, y el otro por acá también, algo así. Lo pintamos de negro y dejamos un pequeño espacio en blanco como para el brillo de los ojitos. Ahora aquí hacemos tres mechoncitos del cabello de la niña. Aquí hacemos las linecitas que dan por dentro de la oreja, y ahora vamos a hacer el cabello de la niña. Entonces sube por acá, más o menos por acá, y por este lado hasta aquí, y bajamos por aquí hasta acá. Entonces bajamos aquí un poquito, hacemos una curvita porque la niña tiene unas trencitas. Entonces vamos haciendo así las colitas de la niña por aquí, y aquí simplemente terminamos el cabello con tres mechoncitos. Ahora vamos a hacer la otra trencita por este lado, va por aquí. Así, una, hacemos las mismas tres, dos, tres, y hacemos los mismos tres mechoncitos de pelo. Uno, dos y tres. Listo. Ahora vamos a hacer el cuerpo de la niña. Desde aquí abajito bajamos una línea, y por aquí pasaría el brazo de la niña hasta acá, por aquí, y desde aquí saldría la manga del brazo por acá. Entonces unimos esta con esta para mostrar dónde sale el bracito, y aquí vamos a hacer una manito de la niña. Entonces, hacemos un dedo por aquí, hacemos otro, aquí vamos a hacer otro más, y por aquí hacemos el último. Listo. Entonces ya tenemos la manito de la niña de por acá, y el vestidito saldría por aquí haciendo una línea curva hasta acá. Aquí vamos a alargar el corazoncito que tiene la niña para el regalo de mamá. Así. Por acá sale. Y por este lado más o menos saldría el vestidito hasta acá. Juntamos por aquí. Y ahora vamos a hacer la faldita de la niña. Entonces, simplemente hacemos unas linecitas así. Por acá también. Y la faldita, entonces simplemente vamos haciendo las linecitas por acá de esta forma, así. Y para los piecitos, simplemente vamos aquí justo en la mitad a hacer una linecita hasta aquí, otra linecita por acá y otra linecita por este lado, cosa que parezca que los pies están juntos. Y ahora simplemente hacemos los piecitos. Hacemos una curva, otra por acá, y cerramos. Es así medio triangular porque la niña está mirando de frente. Entonces cerramos, y ahí se ve que tiene como la posición de mirando hacia el frente. Y por este lado, así, lo mismo, y la curvita. Entonces ya tenemos listo el dibujo de la niña. Por aquí podemos hacer unas curvitas para las medias, acá, y aquí. Nos falta terminar el corazoncito. Simplemente vamos a hacer unos deditos acá, 1, 2, 3 y 4, que se vea que la niña está sosteniendo el corazón, y lo bajamos por aquí hasta encontrarse con este pedacito. Entonces por dentro vamos a escribir el mensaje que querramos para mamá. En este caso vamos a escribir: te amo mamá, te
amo y aquí mamá. Entonces, mamá. De esta forma, entonces ya tenemos listo nuestro dibujo para el Día de la Madre.